a lo largo de estos 30 años pues he estado desarrollando como una exploración a través de los lenguajes visuales, sobre todo desde la pintura, aunque también me involucro con otro tipo de, de formas expresivas, a veces me he involucrado con la con instalación, ¿no? A partir de otros materiales, dependiendo de los conceptos y temas que esté trabajando, pues también varío los elementos, digamos a transformar en términos de la materia. ¿no? Entonces, trabajo, por ejemplo, conceptos como lo que tenga que ver con las redes sociales, o, por ejemplo, la cosificación del cuerpo femenino. Eso me fue llevando a, a, precisamente a pensar en, en términos de la representación de las ideas de, de la ficción, digamos, de la sociedad, que es como las redes sociales. Y en esas exploraciones, pues lo que sucedió es que he ido encontrando las relaciones con el vacío en sí mismo, en términos de la pintura, que es la tela. Ese proceso de creación, en mi caso, está desde la preparación de la tela. En términos ya de lo no material, desde la pintura, las relaciones que pueden tener esas texturas y esas manchas, digamos que lo que busco es esa confrontación entre lo pictórico y el vacío. Normalmente se van a ver tal la sensación de obras inacabadas, que además el mismo espectador podría darle sus propias interpretaciones y tal vez complemente esta obra. Y a partir de ahí, pues también he trabajado como elementos que tienen que ver con otros materiales, ¿no? con óxidos, con metales oxidados, con ácidos, con parafina, con cosas así. Primero por, desde el sentido de lo plástico, en este caso la tela por la templada, me parece que ahí ya empieza un elemento de creación. Allí yo ya empiezo a entender la tela como en sí misma, ¿cierto? Entonces, por eso digo que la tela tiene un discurso ya visual. Entonces, digamos que por eso para mí es tan importante. Y por eso es que está ese descubrirla, ¿no? De permitir que, la, que el lienzo en sí mismo ya tenga su propio discurso, aparte de lo que hace el pintor, que es agregarle capas y capas para contar algo. Bye. <laughs> Decías ahora mismo que, que, si, que si mi proceso de investigación va netamente a lo material, pues sí, pero no, ¿no? porque también está lo conceptual. Resulta que, pues, para contar las obras, ahora mismo que estoy hablando de las estructuras, esos son elementos conceptuales. Por ejemplo, esto de las telas unidas empezó a surgir por una invitación que me hicieron en épocas de pandemia para apoyar a unas comunidades del sur de Colombia en la zona del Amazonas. Eh, comunidades indígenas, y entonces empecé a pensar a, a, a partir de eso: pues, cómo eh, hay una sociedad, hay como dos sociedades en Colombia, ¿cierto? A pesar de que podamos ser el mismo territorio, entonces, cómo el mundo indígena puede ver el mundo de una manera, este territorio, y los que estamos de, digamos, otro lado, vemos, lo vemos de otra manera. Entonces, empecé a investigar un poco más a profundidad sobre comunidades específicas y tal, y empecé a encontrar ahí elementos simbólicos que ellos manejaban, que me parecían muy interesantes. Lo primero, primero es como el concepto, ¿no? Entonces como la idea. Eso hizo que, por ejemplo, pensara qué tipo de formato manejar. Y estudiaba un poco las redes sociales, sobre todo las de Facebook y esto, eh, como que el formato de presentación de la fotografía y tal tiende, a, y sobre todo el del perfil, tiende a ser cuadrado. Por eso, desde allí, desde la idea, es que empieza un poco a surgir la mancha en relación con la tela, ¿sí? O sea, no es la mancha que va a cubrirlo todo, sino cómo ella juega con ese vacío que yo ya. Descubrir esa mancha que está sucediendo allí, porque lo que me interesa, ya les digo, no es que la forma en sí misma, sino estas formas signo que se relacionan con los otros signos de la textura, el gesto, el color, etcétera, que están sucediendo allí. Y además, que de hecho algún otro artista que alguna vez vino me decía, son como este concepto del work in progress, ¿no? Bueno, parecen obras en proceso, y sí, en términos del espectador y dependiendo pues precisamente ese concepto que esté trabajando pues yo investigo leo miro las miradas de ¿no? las otras miradas que existan al respecto y eso va digamos que madurando un poco el proceso pero no hay una bocetación previa yo mancho ta 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 y después a partir de allí empiezo a, a generar la, la imagen que es que me parece que, por ejemplo, las redes sociales o los gadgets, estos electrónicos con los que ahora todo el mundo vive, son una ficción al final. Y la pintura que es una ficción parece algo, pero en realidad no lo es. En una época yo estaba muy influenciado leyendo a Sartre y a Camille, autores existenciales, y después me fui liberando, pues como entendiendo que tal vez la relación era muy cortante y entonces lo que yo tal vez quería expresar de la misma tela, del lienzo, que no, no se conjugaba como yo quería. Porque tal vez yo no estoy buscando tanto esos resultados, sino estoy buscando es cómo logro impactar también al otro en, en el discurso que yo tenga, a ver si nos sensibilizamos los dos. Pero en todo caso sí escribo alrededor de por qué me motiva a trabajar sobre X o Y conceptos porque es que hay un detalle y es algo que yo mismo he criticado en, en reuniones y cosas así porque pareciera que la investigación y los resultados todo tiene que estar escrito y entonces yo digo y lo visual no es otro tipo de escritura esta obra plástica no es el resultado y aquí no están esas consecuencias de todo lo que está pasando entonces porque todo lo tengo que escribir es porque parece que si no escribes no importa y eso me parece que es esa sociedad occidental hiper-racionalizada, que todos somos científicos al final, hasta el artista, y las formas de abordar las investigaciones son distintas, ¿cierto? Entonces hay una metodología científica que casi que nos imponen a los demás, además se ponen en duda incluso sus propios procesos, y yo digo, pues tal vez no. Yo digo, bueno, pero es que esto es un texto, esto es un texto de lectura, que no es escrito, es visual, es indagación personal pero que se ve los resultados o la, el proceso igual creo que se perciben en la misma obra, porque la obra está en proceso. O sea, me dices, ya acabó, no acabó, te pongo en duda, ¿cierto? Entonces eso es un proceso, o sea, esta obra siempre está en proceso. Pues yo diría que yo juego un poco a eso, ¿cierto? A que, me, a que trato de tomar perspectiva, porque pues ya estoy dentro de lo que sucede en términos sociales, pues uno está inmerso en eso, pero pues también... En mi caso, pues trato de tomar la distancia para poder observar un poco a veces el plano general de lo que sucede y tratar de ver por encima de eso a ver qué otras cosas me encuentro. En mi caso, sí hay indagación, hay lectura constante eh, dependiendo los temas, hay autores a los que eh, dependiendo el tema entonces yo me refiero y allí voy en los indagos. Yo me considero más el artista artesano que científico, aunque exploro como un científico, pero hay unos que sí, mucho más conceptuales, hay otros que somos más del de proceso de investigación, pero, ya digo, se ve el resultado eh, textual, ¿no? pero del neuroplástico. <laughs>